Bienvenidos a Battle Tricks, hoy con Rafa y Bios. Y, ¿qué pasa? Y yo voy a estar aquí dando un poco de. Haciendo de voz en off, como si fuera una serie de anime de los. ¿70? De los finales de los 70. ¿Anime? ¿Del final de los 70? Vaya, eso a qué me huele. Porque este año se cumple el 45 aniversario de una de mis series favoritas, que es Gundam. Y. Tengo que reconocer que este vídeo lo queríamos haber hecho para el 40 aniversario. Pero bueno, cosas que pasan, yo qué sé. Una pandemia por medio. Bueno, había que prepararlo todo, había que aprender a jugar. Y bueno, hemos estado 5 años estudiando y preparándonos de bici, ¿eh? O sea. Yo no. Yo voy a ver cómo se juega esto, me lo van a explicar, a ver si no es muy complicado. Y a ver qué sale y si llegamos a, me llego a enterar de algo. Porque Gundam, para los que no lo conozcáis, pues es una franquicia de ciencia ficción con robots gigantes en un entorno militar, entre dos facciones, podéis consultarlo. Pero básicamente, aunque aquí en Occidente se conozca menos, en Japón es un bombazo increíble. Tiene posiblemente el mismo calado que Star Wars pueda tener en el mundo occidental. 50 series, o sea, merchandising infinito. Un Gundam a tamaño real por ahí también. No sé si por ahí es un fenómeno literalmente social en la cultura japonesa. Es algo espectacular. Y luego, sobre todo, para la gente como yo de la generación Mazinger, donde que crecimos con los robots gigantes, pues es casi una obra de culto. Y yo, la verdad, tenía muchísimas ganas de jugar con este. Este reglamento es fan, lo crearon una comunidad de jugadores, bueno, más de jugadores, de coleccionistas de Gunpla, porque el Gunpla es estos figuras de plástico a escala que tiene Gundam, y que claro, esta gente las montaba, las coleccionaba, y lo único que quería era jugar con ellas. Pues como todos nosotros. A otra escala. No sabían lo que era un wargame, pero tenían esa necesidad imperiosa de jugar con sus monigotes, pisarle el uno al otro y demás, y crearon este reglamento. Que la verdad es que está bastante más pulido de lo que pudiera parecer, y de hecho esta es su segunda edición. Es gratuito, está al alcance de todo el mundo, y bueno, nosotros os lo vamos a enseñar a ver qué os parece. Así que vais a ver un vídeo de señores mayores jugando con muñequitos. El síndrome de Peter Pan. A Gundam. Quiero decir, lo mismo que veis habitualmente, pero con Bios llevando a la Federación Terrestre y con Rafa llevando a Zeon. Yo llevo a los que suelen ganar, así que vamos a ver si gano también. Yo gano a los que suelen ganar en el otro 50%. Es decir, entonces. Yo llevo a lo importante, no te preocupes. En cualquier caso, vamos con el vídeo y ya nos contaréis qué os parece. Vamos a explicar la hoja de unidad de Gundam. Básicamente veis el nombre. Ahí además tenéis el regimiento al que está asignado, el tipo de robot, en este caso el RX-78-2 Gundam, que es el clásico del Universal Century. Y luego veis las características, el movimiento, que es el movimiento base, con una acción rápida es lo que movería. El boost, que es básicamente puede mover el doble de movimiento y saltarse ciertas restricciones de movimiento y de terreno. El tipo de escudo que lleva, básicamente es medio, y lo que nos dice es que nos añadirá a las tiradas de salvación dos dados que serán exitosas a 5 o más, dos dados de 6. La integridad, esos son los puntos de vida del robot. La armadura son los dados que tira para defenderse. Básicamente tira 4 dados y todo lo que se considere 3 o más será un éxito. Luego hay otras reglas que, por ejemplo, contra armas de penetración, eso se podría modificar, pero básicamente es nuestra tirada de salvación. La integridad del escudo son los puntos de vida del escudo. Cuando te defiendes contra cierto tipo de armas, eso te lo pueden reducir porque son armas más potentes y te pueden llegar a romper el escudo. Luego vemos la integridad de la unidad, que son los puntos de vida básicamente que tiene el robot. Abajo tenemos las armas a distancia, y en este caso el Gundam lleva un rifle de rayos. Donde pone la letra C en equipado quiere decir que es un arma carried, que solamente puede llevar una preparada en ese momento.
Las tags son las habilidades especiales que tiene ese arma, en concreto P es de penetración y RQ es de reload quick, porque necesita una acción rápida cada vez que dispara para recargarla. El número de disparos, pues tira un dado que va contra la accuracy del arma. O sea, básicamente tú tiras un dado y si sacas 3 o más es un impacto. El crítico lo hace a 5 más. Si no lo defendiera, pues tirarías en la tabla de críticos correspondiente a ver qué le has hecho al otro objetivo, al otro robot. El rango es el mínimo. Veis que hay un mínimo y un máximo. Dentro del mínimo hay un penalizador y fuera del máximo también hay otro, pero se puede llegar a disparar hasta el doble del máximo. Y el daño es por cada impacto que el otro nos salvara, pues el daño en los puntos de integridad que se le reduce. Con el otro arma, que son básicamente el Vulcan Gun que lleva en la cabeza, veis que tiene una letra M que es montado, y es que básicamente esa arma está preparada siempre. La puede utilizar tanto en combate cuerpo a cuerpo como en disparos, si es que es lo que quisiera. Pero veis que al ser un arma de bajo calibre, pues por ejemplo no puede, no tiene la habilidad de hacer críticos. Vemos las habilidades, en este caso este piloto tiene la habilidad de defensa sólida, que es que le permite repetir las tiradas de escudo si lo considera. Ves que arriba tenemos la tabla de daño, ahí es donde se van marcando los críticos, o el romper el escudo, que es una tirada de salvación especial que podemos hacer en caso de que un ataque muy fuerte nos venga. Si rompemos el escudo, pues podemos reducir a la mitad el daño, redondeando hacia abajo, y pues intentar sobrevivir. Es bueno decir también que el escudo solamente se puede utilizar si vemos venir el ataque, básicamente los 120 grados por delante de nuestro robot. La condición del piloto, pues es la salud mental, y sobre todo esto es más en campaña, pues dependiendo de... Hay críticos que nos pueden reducir la vida del piloto y nos lo pueden llegar a matar, fallar tiradas de moral, pues puede hacer que nuestro piloto esté fastidiado mentalmente y tenga tendencia a huir o a quedarse petrificado contra un adversario terrorífico. Luego vemos las armas combate cuerpo a cuerpo en la parte inferior, y básicamente pues la destreza se utiliza para determinar la iniciativa en el combate, básicamente enfrentada contra la del otro oponente. Los dados de ataque, la cura sí, igual que en el disparo, pues el resultado que tenemos que sacar para que sean impactos, el crítico y el daño. Y por último vemos en la parte inferior derecha los rasgos del piloto, que en este caso pues tiene el de líder, feroz y galante, que dan ciertas cosas que veremos en la partida, y las modificaciones que tenga el robot, pues que básicamente son mejoras que se pagan y que dan ciertos bonos a este robot en concreto. La Federación de la Fuerza Espacial de la Tierra pues ha traído a estos robotitos. Por supuesto tenemos al icónico RX-78-2 Gundam, una verdadera máquina de matar en cuerpo a cuerpo, en disparo, bueno, vais a ver cómo se las gasta aquí mi primo. También tenemos a un Gundam RX-75-4, un robot, pues ahí, medio robot, medio tanque gigante, que tiene la regla torreta, que va a ser algo interesante a la hora de la línea de visión. Y luego acompañándole tenemos dos RX-77D Gun Cannon más, pues que son dos bastante parecidas, lo único que una tiene una regla que no tiene la otra, esta aquí, la que tiene el 8, tiene una regla que no tiene la otra, pero bueno, básicamente es un robot bastante que aguanta bastante y principalmente de disparo. Y aquí tenemos a los buenos, a los mejores, al principado Xiaoyong, que va con un... El comandante, que es un MS-066S Zaku 2, que es el líder, que le va a dar cositas al resto de las unidades para que puedan hacer más cosas. Luego llevo dos roboses MS-06 Zaku 2, que estos juntitos pueden hacer también algo más de daño.
Y luego llevo unos misileros ahí con unos pedazos armas que son los MS-09B Doom. ¿Vale? Dispuestos a dar amor a esos cuatro inútiles que han venido a ver qué pasa. Pues bienvenidos a esta ciudad donde vamos a disputar la partida de Gundam. Estamos en la época Universal Century, basada en la serie de Gundam de 1979. La misión que vamos a jugar, hemos utilizado el despliegue Deathmatch, que es despliegue en los dos lados opuestos de la mesa, y vamos a jugar la misión Skirmish. A partir del turno 4, vamos a jugar 4 turnos, perdón, y al final del turno 4 contaremos las bajas causadas, que serán los puntos de victoria. Lo primero de todo, antes de empezar la partida, lo que se tiraría es la prioridad de los turnos, que se va a mantener durante todos los turnos, esta que tiramos ahora. Yo voy con dadito azul y yo saco un 3. Y yo voy con dadito verde y saco un 3 también. Pues repetimos otra vez. Pues yo saco un 4. Y yo saco otro 3. Pues el primero iré siempre yo. Correcto. Lo primero que se hace en el turno es ganarlo. Acumular puntos de mando que se pueden dar para hacer órdenes, que lo tendría que hacer en este momento, o bien guardarlos para otro momento. Si tienes al líder vivo, que en mi caso el líder es Gundam, pues es un puntito. Si tiene la habilidad de líder en vez de uno, son 2. Y por cada robot con la habilidad que sea del tipo Commander, sería un punto más. En mi caso, como el Gundam es líder, porque tiene la habilidad de líder, pues me llevo yo 2 puntitos. Pues que no voy a utilizar ahora, que voy a guardar. Y voy a empezar a activar a mis robots uno por uno. Empiezo activando las activaciones. Tengo la opción de hacer una acción, lo que se llama una acción lenta, que iremos viendo qué acciones lentas posibles hay, o bien 2 acciones rápidas. Hay que remarcar que cada figura tiene un arco frontal de 120 grados, que os lo he marcado aquí, que si yo hago un movimiento es hacia donde me tengo que mover, porque si me muevo hacia los lados o me muevo hacia atrás, perdería varias pulgadas. Y por complementar lo que ha dicho Miguel, el movimiento es dentro de ese arco, no tiene penalización, pero también indica el arco de fuego y lo que estás preparado para tu piloto para recibir. Si recibiera algún ataque fuera de ese arco, tendría bonos el enemigo. Así que el encaramiento es importante en este juego. Y voy a empezar moviendo con este de aquí, que mueve 5 pulgadas. Y voy a hacer un movimiento normal, ¿vale? Que son 5 pulgadas. Aquí me vengo, dentro de mi arco. Ahí, vendría hasta aquí, girando un poquito, ¿vale? Y me queda otra acción rápida, que va a ser otro movimiento. Y voy a hacer lo mismo, no voy a colocar esto ahora aquí, porque va a ser un lío. Me coloco aquí, me quedo aquí puesto, un poquito aquí detrás del edificio. Y ese ya ha activado y lo vamos a marcar que ha activado. Seguimos. Ahora con este lo que voy a hacer es una maniobra, una activación lenta, que es evadir. Evadir lo que puedo hacer es mi movimiento, que en este caso es de 4. Hago mi movimiento, aquí yéndome por aquí, un movimiento normal, como os he explicado antes. Ya no ponemos todas las peanas para no liarnos, aquí, un poquito más atrás. Y lo que le pongo es un toque de evadir. Esto lo que va a permitirme es que si me disparan, tiraré un dado más de armadura, porque me quedo ahí un poquito expuesto y puede ser peligroso hasta que no tiene escudo. Seguimos, este de aquí, que también mueve 4, tenemos un problema porque hay aquí un terreno difícil que me puede molestar. Entonces voy a utilizar otra acción doble, que es Boost, que básicamente sería como dar un salto y echar a volar ahí una. Entonces muevo el doble, ignoro la cobertura, ignoro la penalización por terreno, pero me tengo que quedar con el mismo encaramiento. Así que me voy a mover con 8, me voy a venir hasta aquí, pero me tengo que quedar mirando exactamente hacia el mismo sitio. O sea, es que has hecho ahí un salto. Y aquí se restringe también, o sea, aquí no se tiene en cuenta si te vas hacia adelante o si te vas hacia atrás, que eran penalizaciones de si te vas lateralmente 2 pulgadas, si te vas hacia atrás 4 pulgadas, que es una barbaridad. Bueno, si te giras, más que irte hacia atrás. Y me queda aquí mi líder Gundam, lo voy a mover 12, le voy a mover 8, perdón, este mueve 8, mueve un montón, le traigo aquí. Y voy a ver si te puedo disparar alguno por ahí. El arma que tiene, le voy a disparar con el Beam Rifle, que es el único que tiene, con el que va cargado, porque el otro es
va montado y llega a 12.42. Es decir, a menos de 12 no lo puedes parar, pero y a más de 42 tendría un dado menos. Entonces, a ver si al que pueda ver ahí a uno de estos de en medio, de estos moraditos, vamos a ver a 42. 42 es esto, llegar llego y le voy a disparar a ese central, ¿vale? No, a este que... ahí. ¿Cómo funciona esto del disparo? Lo primero, la línea de visión, ya os he dicho que había línea de visión, aquí lo tenéis. Pero ¿qué ocurre? Que aquí, si estuviese una línea de tiro sin ningún tipo de problema, un disparo franco, pues él tendrías un dado menos de armadura. No es el caso porque pasa por aquí. Pero como esto es más pequeño que la mitad de tu bicho, no te da cobertura. Así que tiramos de manera normal. Correcto. Yo tiro. El Beam Rifle es un solo dado. Es un solo dado, pero con una accurate, con una precisión de 3 más. Y con un crítico a 5 más. Vamos a... bien, pues empezamos lanzando, como he dicho, un dado con precisión 3 más. Este arma tiene penetración, ahora veremos lo que hace. Pues a 3 más, pues con un 5 te doy. Por lo tanto, al ser un arma con penetración y ser un disparo penetrante, básicamente, si fuera un entre 3 y 4, Rafa lo hubiera podido defender normalmente, pero con un... perdón, 2-3, con un 4-5 solamente podrá defender las 6, pero si hubiera sido un 6, hubiera sido imbloqueable. Hubiera forzado a hacer un shield break. ¿Pero tiene ese señor shield? No tengo shield. Y luego además se tiene crítico 5. Es decir, que si no te salvas esta herida es un crítico. Vale, pues yo tengo 3 dados de armadura, iría 6-6 en vez del 5 habitual. Pues mira, ¿cómo ese? Pues ese 6 se ha salvado, Olegario está contigo. Y ahora eso sí... mi arma, como tiene RQ, que significa Reload Quick, es decir, recarga rápida, yo para poder volver a dispararlo tendré que gastar una acción rápida en recargar ese arma. Entonces vamos a ponerle aquí un token diciendo que pues se ha quedado sin balitas. Bueno, por ahora. Una precisión también a la hora de hacer las salvaciones. Es el defensor el que elige los impactos que cancela. O sea, si por ejemplo Bios hubiese sacado otro crítico y un impacto normal, o sea, pues bueno, en este caso con penetración este no se hubiera podido, pero no se hubiera podido eliminar, pero suponiendo que fuera un arma normal, este podría decidir eliminar el dado que más le interese. Y luego el resultado se aplica con los impactos restantes. Pero es importante, lo que digo, que el defensor elige los dados que se cancelan. Esto es todo, amigos. Le toca a Rafa, fin de mi turno. Aquí voy a quitar los tokens de activado porque, total, ya los podemos retirar. Pero me quedo con el de la munición y con el de evadir. Venga, Rafa, ¿qué me paras? Pues empezamos con... los puntos de mando del primer turno del Principado Zion. Tengo un punto por el personaje, otro punto porque es líder y otro punto porque va en una armadura commander, para un total de 3. ¿Vale? Como quiero que mis personajes disparen un poquito mejor, voy a gastar 2 puntos de mando para darle a estos señores de verde. Vamos a ponerlos aquí. Una habilidad que cuesta un punto de mando y me quedaría el 1. Que se llama Bring Them Down. Que le da al arma de estos dos señores la habilidad penetración. ¿Vale? Que va a poder venir bien para poder hacer un poquito de daño a cualquiera de esos robots que pueda haber. De esos señores que pueda haber. Mobile suits, correcto. Bueno, pues vamos entonces a mover esta miniatura. Mueve 4. Vale, vamos a mover 4 pulgadas hasta aquí. Vale, y tendríamos que terminar, como ha hecho Miguel antes, la acción. Vale, la segunda acción que voy a hacer rápida es disparar a aquel que ha evadido. ¿Vale? Y el alcance máximo del arma es 24 pulgadas. Medimos de cabeza a cabeza y estoy a más de 24. Estoy a más de 24.
Una pequeña corrección, yo no pierdo un dado de disparo, sino que Bios va a ganar un dado de defensa, ¿vale? Indicar también que los he dejado a 3 pulgadas de entre sí para que se puedan beneficiar de la regla Victoria Zion, que me permite tirar un dado más a la hora de disparar. Vale, indicar que esta habilidad solo se aplica con el arma, con la ametralladora de esta miniatura, con el 120 mm ZAPU-MG, ¿vale? Y lo que te digo, voy a tirar 3 dados a 4 o más. Muy bien, pues venga. Pues mira, un 6 y un 4. Como crítico es un 6, y encima tengo penetración. De ese no lo puedo salvar. Ese no te puedes salvar. Primero, vamos a analizar un poco la tirada de Rafa, que utilizó el, la habilidad de mando para darse penetración, lo cual es muy útil. ¿Por qué? Este 6 es impenetrable, o sea, perdón, es imbloqueable, por lo tanto, va a entrar. Este 4 solamente se va a poder bloquear a 6. Y este 3 es un fallo, si mal no recuerdo, sí. Por lo tanto, de este nos olvidamos. Así que ahora la tirada de defensa de Bios serían 3 dados, pero como puse evadir uno más, este token de aquí, y como estoy a más del doble de tu otro dado, ¿no? O sea, estoy a más de la a más distancia del máximo de mi rango. De tu rango, pues son 5 dados a sacar un buscando 6. Un 6. Pues ninguno. Ninguno. Por lo tanto, han sido 2 impactos. ¿Cuánto daño hace ese arma? Este arma hace 2 de daño. Pues me haces 4, tengo 7, así que me quedan 3 de vida. Lo cual ya veis que le pone en serios aprietos a ese mobile suit que se ha comido, pensando que estaba relativamente protegido, se ha comido una ráfaga de munición penetrante del ZAKU 2 que básicamente lo ha dejado tiritando. Hemos marcado los puntos de estructura que le quedan al mobile suit, a algún cannon, pero aquí no ha acabado la cosa, porque recordemos que uno de los dados de Rafa había sacado un crítico con el 6, así que tenemos que tirar en la tabla de crítico. Vale, pues vamos a tirar un dado de 6. A ver. Y a ver qué sale. Pues espero que algo que no me mate mucho más. Un 3. Daño en el brazo, y consideramos que será el nivel 1, por lo cual accurate becomes 5 más por todas las armas, y esta unidad no puede rolear bonus de escudo. Vale, no es un problema porque no tenías escudo, pero mis tiradas de disparo con las armas que lleve, que carry, que pues son a 5 más en vez de a lo que fuesen. Por suerte, las gordas de algún cannon son mounted. Pues eso solamente ha sido el primer disparo de Rafa, ¿eh? Que me viene, espera. Espera, que ahora queda otro. Vamos, vale, a ver qué pasa. Vamos, hemos determinado el tema de la línea de visión, que como pasa por cobertura y no te veo limpiamente, te vas a llevar el dado. De hecho, bastante menos del 50% del gun cannon. Pero aún así son muchos disparos y hay que salvarse, que tiene penetrante y hay críticos. Pues vamos a mover a 4, vamos a dejarlo aquí. Hemos medido y estoy otra vez a más de 24, por lo cual te daría otro dado adicional a tu defensa. ¿Qué sucede? Que por cobertura, o sea, por estar en cobertura y que se te vea 2/3 o menos, es menos un dado al ataque del ZAKU. Así que hostia, nada, aún así son sigue teniendo penetrante y eso puede llegar a hacer mucho, mucho daño. Pues vamos a tirar en vez de 3 dados, 2. Y pues mira, madre, pues no me puedo salvar y exploto. Sí, básicamente, o sea, exploto porque me haces, ¿cuánto daño me hacías? 2. 2 y serían 2 veces 2, 4, me quedaban 3, así que este Le ha salido muy bien ponerse evadir, pero adiós, muy buenas. Bueno, primera pieza del día, ¿no? Primera pieza del día, madre mía. Sí, se juega eso. O sea, yo no recordaba que los ZAKU dispararan así en la serie, pero bueno.
Ahora empezamos con algo que pensábamos contar más adelante, pero que va a suceder ahora, que son las tiradas de moral. En este caso, primero tiene que hacerla siempre el líder si es que ve la destrucción de su compañero. Que la ha visto porque le ha pasado al lado, ¿sabes? O sea... Correcto. Y lo bueno es que si el líder la superara... todavía está en rango de moral lo que se conoce steady, que está bien, pero como el líder no la pase, empiezan a suceder cosas. ¿Cómo se hace una tirada de moral? Básicamente hay que sacar 12 o más con dos dados de 6, sumando los puntos de integridad que le queden al Mobile Suit. Mi Gundam tiene integridad 12, o sea que... Está sin herir, la va a pasar automáticamente, perfecto. Y como estas unidades están, las ve el líder, están en visión del líder, lo van a pasar automáticamente. Si hubiera un caso en el que una de esas unidades está aislada y tiene que hacer una tirada, pues... ¿Qué es esta de aquí? Esta está aislada porque si ni la ve el líder... En el rango, aunque está muy lejos... Ni la miniatura la ve... No se ven mutuamente. Así que este sí está aislado y él tiene que hacer la suya propia. Correcto. A ver, con la suya propia, él tiene una integridad de 7. Pues... Porque está entero, así que tengo que sacar más de 12. Más de 5. Pues con un 4 y 7, 11, no lo pasa. No lo pasa. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Sucede que su nivel de moral baja un rango. Hay 3... que es básicamente steady, que es firme, wavering, que es pues que está dudando en lo que pasa, y luego rowdy, pues que está huyendo. Pues esta unidad pasaría a estar en estado wavering, básicamente porque han matado a su hermano gemelo, y luego cuando vaya a activarse tendrá que hacer una tirada. Bueno, vamos a activar a los... vamos a decir el nombre, a los Doom, a los MS-09B Doom. Vale, vamos a activar primero a este. Voy a hacer un movimiento normal de 10. Vale, me voy a quedar aquí. O sea, dos movimientos normales, es decir... No, este mueve 10. Ah, mueve 10. Mueve 10, yeah. Este es rápido. Y... creo que no te vería. Sí, ¿no? Sí, te veo al Gundam. Sí, veo al Gundam. Pues venga, pega un tiro al Gundam. Vale, pues vamos a disparar a Gundam. Vale. Hemos medido. Bueno, en primer lugar, la escenografía no da ningún tipo de cobertura, pero tampoco deja al Gundam expuesto. Y básicamente lo que hemos comprobado es que no le cubre el 66%, por lo tanto, no va a tener el bono a su defensa. O sea, tu penalización al disparo no la vas a tener. Pero tampoco cubre, tampoco le deja expuesto porque sí que hay elementos de escenografía en la trayectoria. Por lo tanto, tampoco BIOS va a perder el dado de armadura por encontrarse expuesto. Estamos a más de... recordamos que en este juego se mide de cabeza a cabeza. Básicamente, y de centro de peana a centro de peana. Y el alcance máximo es 24 pulgadas. Por lo cual, por poquito, no llego. Estoy fuera de rango. Lo que hace que el Gundam vaya a tener un dado más de armadura a la hora de salvarse. Pero vamos a pegarle un petardazo, que voy a 4. ¿Con qué arma dispara el Dom? Vamos a disparar con el 120 milímetros. Vale, pues... que tiene la regla especial Scattered Beam. Tiro. ¿A cuánto y tiras? A 4, por lo cual, nada. Vale. Bueno, pues básicamente las balas pasan silbando cerca del Gundam, pero sin efecto. Vale, he dicho que el Scatter Beam es una habilidad del arma, pero no es una habilidad del propio Doom, que lo que hace es que si impacto a 12 pulgadas, ciego a la unidad. Pues con este vamos a hacer, con este otro Doom, vamos a hacer un boost. Recordemos que es una acción lenta. Pero me permite mover hasta el doble, que en mi caso son 20. He premedido y nos vamos a meter aquí de momento en cobertura. Mirando hacia el mismo lado. Y ahí estamos. Y con este otro vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser el mismo movimiento, pero ya está premedido, se va a quedar al lado del otro.
pero lo que hace es que lo tengo que dejar orientado tal y como estaba al inicio del turno. Y dejamos esta miniatura activa y esta que se me ha dado a poner el token, también la miniatura activa. Y vamos a mover al líder, al poderoso Zaku Tzu, y vamos a mover sus maravillosos 5 pulgadas. Se va a quedar aquí. Y vamos a disparar al Gundam con el Bazooka. Primero le vamos a comprobar, como hemos hecho antes, y para eso tiene esas marcas, las bases de este juego, para indicar el arco de visión. Lo colocamos. Y ahora, de centro a centro, miramos. Llega el arco, está. Y ahora, de centro a centro, mide. Sí. Vas a pasar, eso sí, pasas por el edificio. Sí. Y ¿Le cubre 2/3 desde la línea, sí, de visión? Sí. Sí, porque ya es una cosa alta. Y, a ver, ¿cuánto llegas? Y de centro a centro, 36. Llegas. De sobra. Por lo tanto, como está dentro del alcance del arma, no hay modificadores al disparo del Zaku Commander. Como pasa por cobertura, si tendrá su... O sea, como ahí está en cobertura del disparo, pierdes un dado por... Tiene uno, perdería el... ¿Me quedaría cero? Vale, como el estar en cobertura me quita un dado y este señor, solo esta arma, solo puedo utilizar un dado, ¿vale? Puedo no disparar porque así no recargo, porque esta arma tiene slow recarga, entonces tardo más en recargar. Por lo cual, he hecho el amago de apuntar y fin. Básicamente, si después de modificadores te quedara cero de dados de ataque, pues se supone que no vas a efectuar el disparo. Segundo turno, recalculamos puntos de mando. Yo tenía 2 y otros 2 que gano tengo 4 y los voy a gastar en jugar lo que se llama, que no encuentre, perdón, We Have Reserves, lo que quiere decir que selecciono una de mis unidades que tenga un coste base de 200 puntos o menos y que se haya perdido en la partida y lo saco. En este caso saco al que perdí, que va sin habilidades. Y lo vamos a desplegar pues por aquí, vamos a ver si metemos ahí un poquito de miedo. Uh-huh. De hecho, me voy a poner aquí. Gastaría los 4 puntos de mando y hay que decir que es el coste base de la habilidad, o sea, de la unidad. Por lo tanto, si tuviera habilidades o equipo adicional o mejoras el match, esta unidad de reserva no las tendría. Como algún canon son 180 puntos de base, lo puede hacer. Por supuesto, Sion, como generalmente son 100-120, podéis llenar la mesa de Zakus hasta 1000. Voy a empezar activando el que acaba de entrar. Como ha perdido habilidades, no tendrá una habilidad que tenía, que era Fire Support, que me permitía, no lo habéis visto, pero me permitía repartir daño. Sí, repartir disparos, perdón, no repartir daño. Así que este, como les tengo muy cerca, voy a disparar mi ametralladora de 100 milímetros, que son 2 dados, a 4 más, críticos 6, daño 2, y se va a disparar a este de aquí. Si miramos, no hay obstrucción, o sea, es un disparo completamente limpio de centro a centro, por lo tanto, el DOM tendría un dado menos de armadura para defenderse. Venga, vamos a tirar, he dicho que iba a 4 más, y uno que te da. Es crítico... Crítico es a 6, ¿no? Bueno, pues nada, ahora el DOM... Vale, el DOM tendría 3 dados, pero como estoy ahí expuesto en plan estatua de... 2 dados a 5 más, ¿no? Iría 2 dados a 5 más. Vamos a quitar este de aquí. Pues te salvas. Salvado. Muy bien. Ese 6 cancela el 5 y el DOM aguanta la ráfaga de disparos de la ametralladora de 100 milímetros. Y con la que me queda me voy a mover... Voy a hacer un movimiento normal y me vengo a aquí. Ahí, un poco escondido. Como está dentro del arco de 120 grados, me puedo girar un poco. Correcto, puede pivotar al final. Bueno, va a disparar. Este de aquí va a empezar disparando aquí. Uh-huh. Vamos a disparar porque está dentro de mi rango.
La comprobación, ¿cómo sería? Pues los 120 grados, que vemos que claramente está el objetivo en los 120 grados. Lo siguiente es la etapa, básicamente lo que hay por en medio no le llega a tapar el 25% de la unidad, por lo tanto se considera un disparo expuesto y el ZAQ2 perdería un dado de armadura. ¿Está en rango? Está en rango porque el rango de este arma voy a disparar con mi 240, mi cañón 240 milímetros explosivo, que es un único dado. Con penetración, eso sí, que da a 3 más. Y su rango es 24-48. O sea que si estoy a menos de 24 no podría usarlo, pero habíamos medido 24 es esto. Y además, de cráneo a cráneo. Si impacta, veremos qué hace un arma de bombardeo con la habilidad de Blast. Pues venga, voy a 3 más. Uh-huh. Arte te doy y además es crítico. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Salvo, tendría dos dados, pero como estoy expuesto, pierdo uno y mi defensa es a 5 más. Venga. Pues ahí está. No, porque al ser una habilidad, un arma con la habilidad penetrante, claro, no. Solamente sería a 6. A 6, vale. Así que es un. ha sido un esfuerzo titánico por parte del ZAQ, pero. Y daño 5. Pues este directamente explota. O sea, es lo que suelen tener los ZAQ, que están hechos de papel maché de Sion. Por lo tanto, ese, de momento, le retiramos. Venga, lo quitamos del juego. Porque tiene 3 puntos de integridad, si no estoy... 4. Le ha hecho 5, por lo cual directamente ha explotado ahí en mi caso. Y vamos a ver los efectos de la onda expansiva y de la potencial muerte de su compañero de una manera tan espectacular. Pues esta arma que ha utilizado BIOS aquí tiene la habilidad especial de Blast, que lo que hace que es cualquier miniatura a 6 pulgadas de la miniatura que ha recibido el impacto, en su caso del otro ZAQ que ha sido destruido, pues puede recibir la mitad del daño redondeando hacia... Básicamente es un impacto automático de la mitad del daño redondeando hacia abajo. O sea, que es un impacto de fuerza 2, de daño 2, pero no es penetrante ni hace crítico. Por lo tanto, básicamente tiras tu tirada de salvación normal. Me puedo salvar a 5 más con mis 2 dados. Tiramos y nada, me llevaría 2 de daño. Pues te llevas 2 puntos de daño. Miedito. Y básicamente la andanada de misiles que ha disparado el Gunkanon ha hecho bastante mella en las fuerzas de Sion. Venganza ha sido. Esa fue mi primera acción, que ha estado muy bien. Es un arma que requiere recarga, como es una recarga rápida, mi segunda acción va a ser recargar y prepararme a ver si el siguiente turno va bien. Seguimos activando gente. Un comentario antes de que active BIOS la segunda unidad es que recordemos que ese está en el estado de moral de Wavering, lo que quiere decir que si intentara cargar a un combate tendría que hacer una tirada porque no está ahora muy por la labor de acercarse a los enemigos. Por suerte no es lo mismo con el disparo. Antes de que pases a la siguiente unidad, vamos a aplicar lo que hemos dicho antes que si destruías una unidad podías hacer una tirada para recuperar tu estado de moral, así que... Pues este, como destruyó una, con su integridad de 7 y 4-11, sigue sin pasarlo, así que se queda como está. La ha destruido sin querer, casi. Vale, tenemos que efectuar el chequeo de moral al haber perdido una miniatura, ¿vale? Hemos medido, porque sí toca la peana por poquito, ¿vale? Por lo cual en este juego sí es importante la colocación de los líderes con respecto al liderazgo o toda cosa de estas que pueda tener. Para que vean y los vean. A diferencia del Gundam, que es una máquina en liderazgo, este es un poquito menos valiente y tiene una integrity de 5, por lo cual necesito 7 o más para que no pase nada raro, ¿vale? Tiramos y con un 3 pasan cosas. Primero, este se queda a Wavering. Por suerte, sus bonos de liderazgo todavía están activos hasta que alcance el nivel de estado de retirada. Pero él empieza a dudar, no se lo dice a sus subordinados, pero ya empieza a dudar. De nuevo, como sigue él ve y le ven,
Esos la pasan automáticamente porque todavía sigue ahí. Pero el líder de Rafa empieza a tener serias dudas sobre sus posibilidades de victoria. Es lo malo de venir con un novato. Aprovechando el cambio de moral del líder de Rafa, hay que comentar cómo puedes recuperar y volverte a poner en un estado. Pues básicamente destruyendo otras unidades. Si el líder de Rafa destruye una unidad de BIOS, puede hacer una tirada de moral y si la supera, recuperaría pasaría otra vez al estado de firme. O sea, que ya sabes lo que tienes que hacer, Rafa. Correr. Vamos a activar al Guntank. El Guntank no le voy a mover y voy a utilizar el cañón de 180 milímetros, que pues puede hacer disparo indirecto a algo que esté a 24 pulgadas. O sea, o más. En este caso es la habilidad que se llama Volley. Que, oye, es solamente un dado, pero como le dé al líder solo, de Rafa... Solo puedo dispararle a él, así que le disparo. Es un dado a 3 más y críticos a 5. Pues nada. Vamos a tirar. Vamos a ver. ¡Ah, falla! Vilmente, eso sí, he gastado mi bala y está activado y ha hecho todo lo que podía hacer. Su segunda acción podría ser recargar. Lo que no le permite el volley es mover. O sea, que su segunda acción, si quieres, puedes utilizarla para... Me recargo y que actúe Gundam. Gundam se va a activar y lo primero que hacer es recargar su beam rifle. Y ahora, pues yo creo que voy a optar por disparar ¿a quién? Pues al que tengo, a tu líder, que está ahí. ¿Qué te ha hecho? Si suerte. No, pues ¿qué me ha hecho? Pues poca cosa. ¿Cómo funciona? Como este edificio pasa por aquí, hace que yo te vea, que no te vea el 25%, por tanto, no es una... O sea, le tapa más del 25%, por lo tanto, o sea, ese sería el 33, pero da igual. No, este caso, perdón. No se considera expuesto. Por pero lo tanto, no te da cobertura suficiente. No te da bono de cobertura, pero hace que al menos no cuentes como expuesto. Así que es un dado con una precisión de 3 más y críticos a 5 más. Y con un 4 te doy. Es perforante, o sea, porque es penetrante el arma, por lo tanto solamente podrías defender a 6s. ¿Qué vale. sucede? Llega el momento en el que tienes que hacer decisiones, porque si utilizas el escudo para intentar defender antes del ataque... Ya sabes que vas a perder un punto de integridad del escudo porque te han disparado con un arma penetrante. Así que... tú ¿qué dirás? Decides, Rafa. ¿Y haces cuánto de daño? 3. Bueno, pues rompemos el escudo. ¿Rompes el escudo? ¿Romper el escudo qué supone? Pues romper que... el escudo, que ya no puedes utilizar el escudo como defensa... Vale, por lo cual yo solo tiraría mi armadura y... Recibes la mitad del daño. Y recibo la mitad del daño hacia abajo, que en su caso sería un punto. Cancelando cualquier crítico, además, si lo hubiese. Así que ponle un dado para generar los puntos de integridad que le quedan. Que en su caso, como es uno, le quedarían 4. Pero no tienes escudo. Pero sin escudo. Y le marcamos con... Que le vamos a marcar con el simbolito del tengo escudo. Ahí, pues básicamente para que ponemos ese token ahí para que todos os acordéis, y nosotros los primeros, que el líder de Rafa no tiene escudo. Y esto pues da fin a mi turno. Bueno, pues le ponemos aquí que se quedó sin armas y ya, como he terminado, voy a quitar los tokens de activación y le doy paso a Rafa para que, bueno, pues para que es que sobreponga. Los beam rifles son armas muy potentes, pero tienen el tema de que tienen que recargar cada vez que disparan, porque es igual que los bazookas, potencialmente tienen la capacidad de reventar un mobile suit de un disparo, y por lo tanto sería muy fuerte si estuvieran disparando con acciones rápidas todos los turnos. Turno 2. Vamos a generar, como hemos explicado al principio, 3 puntos de mando, por lo cual tendría otra vez 4. Y vamos a utilizarlos, ¿vale? Vamos a utilizar 2 puntos de mando para reparar a este señor, ¿vale? Con la habilidad de... Con la orden de Field Repair. Field Repair. Básicamente ese Zaku, este turno, hará una slow action, o sea, básicamente no hace nada y se repara dos puntos cuando sea su activación. Y vamos a poner aquí a los...
a los Doom kamikazes. Vale, le vas a poner penetración. O sea, te gastas un punto por cada uno. Por cada uno, por lo cual gastaría los 4 puntos de acción. Para Brinden Down. Para que salgan ahí y le peguen un tiro a ese al descubierto. Vale, el que ha muerto una vez va a morir dos veces. No, no, a tu jefe. Ah, no, a mi jefe, perdón. O sea, te va a hacer básicamente la pinza de Zeon. le ponemos ahí ese... Y ponemos aquí otro. Esa P para que sepamos que todos los ataques de ese Dom tienen penetración este turno. Pues bueno, parece que Rafa va a la agresiva. Bueno, pues voy a empezar activando al comandante, ¿vale? Y va a hacer una heroica maniobra de me voy a esconder, ¿vale? Para que... Porque entre que soy blandito y tengo menos liderazgo que un café con un neopreso, pues... Se llama ocultación táctica. O sea, básicamente hace un boost... Que... He hecho un boost, que es una acción doble. O sea, vamos, o lenta. O lenta, por lo cual ya no se puedo. Queda en la misma en el mismo encaramiento, pero puede mover hasta 10 pulgadas, suficiente para meterse exactamente detrás del edificio que le tapa antes. Vamos. Bueno, vamos a mover al primer Doom. El Doom tiene movimiento 10, ¿vale? Vamos a meternos aquí. Wiki. Básicamente movería 8 y luego los dos últimos... Para poder girar, correcto. Correcto. Se giraría hasta aquí. Es lo que habíamos estado hablando fuera de cámara. Se mueve 8 pulgadas y las dos que... para pivotar 90 grados. Vale, y ahora el disparo de estos es, creo que hasta era hasta el Doom, hasta 24 con el 120 milímetros Zaku. Pues venga, vamos a ver. Eso sí, tienes vale, a tope lo tienes, 18, ves perfectamente. O sea, perfectamente. Y son dos dados. Así que nada, te va a tirar un cañonazo. Bueno. En toda regla. Eran dos dados, ¿no? Mi ataque normal. Lo que pasa es que él pierde uno de defensa, ¿no? Al estar expuesto, sin ningún tipo de cobertura, pues pierde un dado. Lo que pasa es que está disparando con la ametralladora. Sí. O sea, que son dos dados de 6. A 4 más. A 4 más. Críticos. Y con el 6 crítico, pues nada, lanza, a ver. Tira. Tiro. A ver qué pasa. Tiro dos dados. Pues un 5 y un 2. Bueno. Muy bien, yo me defendería con 4 de armadura a 3 más. ¿Has hecho crítico? No, pero como es penetrante, el 5 lo tienes que pagar a 6. Vale, entonces tengo que tirar 3 dados por mi armadura, que normalmente sería 4, pero uno menos. Y 2 por mi escudo. Voy a tirar normal, si me daña pierdo una integridad de escudo, ¿verdad? Correcto, o sea, ya por decidir de utilizar, claro, el escudo pierdes un punto de integridad. Pues este 6 me va a servir para salvarme, eso sí, me voy a marcar que he perdido una integridad de escudo, tenía 3, me quedan 2. Por utilizarlo contra un arma penetrante. Cosas interesantes que tiene el Gundam líder de BIOS es que tiene la habilidad de Solid Defense, que si él hubiera querido le permitiría repetir los dados de defensa del escudo, obviamente aceptando el segundo resultado. Pero en este caso ya me valía con lo otro, así que... Pues bueno, oye, pues le damos un premio por intentarlo a ese Dom. Y vamos a mover el segundo, ¿vale? Vamos a mover 6 hasta aquí para hacer un giro, por lo cual serían 2 pulgadas... Y repite la jugada, ¿no? Y voy a repetir la jugada. Pues muy bien. Venimos. Estamos. Disparo dos veces. Claramente estás envalentonado. Claramente, ¿no? Claramente voy a morir en el tercer turno, pero bueno, hay que arriesgarse. Venga, disparas. Disparo. Pues son dos impactos. Penetrantes, porque recordemos que le había dado Rafa la habilidad de Brinden Down a... Por lo tanto, son... Dos impactos que solamente salvas a 6. Pues venga, vamos a tirar normal, aunque me dañe el escudo. Dos veces. Me daña el escudo dos veces y me quedaría. ¿Y petalea? No, perdón. Solamente una vez. Pues ahí me venía de arriba. Pues voy a repetir estos dos. Por si acaso, ¿no? Mira, me salvo de uno, pero el otro me da. ¿Cuánto daño hace? Dos de daño. Dos de daño, pues me marco dos de daño. Aquí me voy a integridad 10. Y el escudo se queda integridad
1. O sea que básicamente Bios solamente va a poder detener el siguiente penetrante si se arriesga o romperlo, porque recordemos que si intentase parar, el escudo ya quedaría inservible y no podría declarar el Seal Break, que, a no ser que lo declare al principio. Así que luego tendrás decisiones que hacer, Bios. Bueno, eso hablamos con el Bios del futuro. Pues nada, así queda Gundam con el daño que le quedan, 10 de integridad. Vamos a ver si... que te quedan todavía 3 cositas que activar. Sí, y a esos dos los marcamos como que han activado. Que se nos han olvidado. Por si acaso Rafa intentará volver a... Oye, puede ser, ¿eh? No os preocupéis, que seguro que estos hacían trampas. Pues activamos a este y, como hemos indicado, por Field Repair no puede hacer nada, pero vamos a darle... sus 2 puntos de vida, porque el piloto ha estado muy ávido. Básicamente gastas una acción lenta que le ocupa todo el turno, reparando el Zaku con los 2 puntos de mando que le diste, y vuelve a tener los 4 que tenía originalmente. Pues vamos a mover a este, hemos hecho un premedio, vamos a hacer un boost, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí, protegidillo y orientado hacia donde estaba mirando al inicio del movimiento. Es, ya veis cuáles deberíais empezar a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada móvil suit. En el caso del Dom, sí, no lleva escudo, pero mueve 10 y con el boost son 20. O sea que prácticamente son muy móviles y pueden flanquear con bastante facilidad. Bueno, pues lo primero, empezamos tercer turno, puntos de mando. Este tenía 0, así que pasamos a 2. Básicamente, uno de porque tu comandante sigue vivo, y como tiene la habilidad del líder que duplica, pues 2 puntos. Voy a gastar un punto, para darle a este, a ver, que me acuerdo cómo se llama, porque no me acuerdo cómo se llama. Si es penetrante... El penetrante, sí, el Bring Down, se lo voy a dar a este, que me puede interesar. Y en el otro estoy pensando dárselo también, porque puede ser interesante. Venga, le voy a dar también el Bring Them Down, se lo voy a dar, pero se lo voy a dar a... este de aquí, al que está aquí escondidillo, que como tiene armas un poco más flojas, pues vamos a intentar a ver si con esto hacemos daño. Y me voy a 0 puntos. Sí. También hacer una pequeña anotación, el líder se puede dar órdenes a sí mismo, o sea que podría intentar curarse a sí mismo o darse penetrante a sí mismo. O sea, no es solamente que se lo dé a los demás, también puede utilizar esas habilidades en sí mismo. Vamos al lío, venga. Este va a avanzar 2, un poquito. Se viene aquí. En realidad está avanzando 4 porque, como se está moviendo a través de terreno difícil, pues tiene esa restricción de movimiento, pero bueno. Y disparo a este de aquí, que llego, porque mi mínimo es 24, llegar llego. No es terreno abierto, así que es un tiro normal contra tu armadura normal. Bueno, yo sí que diría que es abierto, porque no le cubre menos, o sea, el tercio. Si, ah, pues no, si no, lo miro, no, es abierto, ¿eh? Está, es abierto. Está bastante expuesto. Pues venga. Así que sería menos un dado la tirada de armadura del Zarco. Bueno, es un único dado que tiro yo, a 3 más. Primero hay que tirar este. Darte te da. No, el crítico es 4, así que venga, darte te da. Venga, pues y no es, lo, es importante, no es penetrante. O sea, recordemos que aunque el arma sea penetrante, solamente los disparos de 4 más lo son. O sea, que este lo salvaría normal. Pues a 5. Venga, 5. Tendría 2 dados, pero como estoy en plan palmera, pues salía el descubierto a 5. Pues nada. Pues ¿Tienes escudo? Este, sí, mira, tiene 2 dados. Lo puedes utilizar porque está dentro de tu arco de disparo. Lo que pasa es que sabes que... vas a tener que restar un... Sí, resto un punto, me quedarían 2. Uh-huh. Pero vamos a usarlos. Mira, me salvo. ¡Ey! Te salvaste. ¡Ay, maldita sea! Porque, y, bueno... Y le quitamos un punto a la integridad del escudo. Y lo que yo sí hago es quedarme por ahora sin munición. Sí, porque como te has movido, ahora no podrás recargar. Y como no has destruido a nadie, pues no vas a poder hacer la tirada de recuperación. Sigues teniendo miedo como mi jefe. Bueno, oye, sencillamente es que cargar a alguien, pues no os apetece mucho. Siguiente activación va a ser este. Lo primero, como tiene la regla torreta, voy a girarle la torreta un poco, de manera que se ponga, en vez de mirando hacia atrás, que se ponga mirando hacia acá. Solo la torreta. Recordemos que eso es lo que marca luego la encaración también de los disparos que pueda recibir. O sea, básicamente serían 60 grados hacia aquí, 60 grados hacia aquí, porque pivota el torso y es por donde va a recibir los disparos. ¿Y esto por qué es interesante? Porque si miráramos, sí, ahora mismo los DOMs están en el arco de disparo, pero si luego se giran le van a flanquear. Y recordemos que los disparos por el flanco repiten un dado fallido.
Por lo tanto, le podían exponer algún tank bastante. Por cierto, a este le habías dado la regla de penetrante, ¿verdad? Efectivamente. Que así no, que disparo. No lo hemos marcado, pero... Es verdad, no lo he marcado. Pues lo he marcado. Pero bueno, penetrantes. Lo recordamos porque es bastante importante, sobre todo para Rafa. Claro. Entonces, tiro el misil, lanzador de misiles de 40 milímetros, que llega a 24. Así que tiene que ser... Pues... ¿Vale? No, perdón, llega a 6, de 6 a 24, ¿vale? Vale. Se lo voy a lanzar a este. Uh-huh. ¿Vale? Son 3 dados a 5 más. Vale. Y recordemos además que es Blast. O sea, que lo mismo le puedes hacer un... Pues venga, vamos a tirar. Y uno. Uno que te da. Uno, pero que al ser penetrante solamente lo puedes defender a 6. Y con un dado menos porque estoy al descubierto. Correcto. En vez de 3 serían 2. Y lo salvaría a 6. Pues ahí está. Pues estupendo. Y con la que me queda, me recargo porque he gastado balas. Vale, pero antes de eso es Blast. El arma es Blast. Por lo tanto, está 6. Está 6 del. Este está 6, sí. Está 6. Del centro de la otra miniatura. Por lo tanto, recibiría un impacto automático de un daño en este caso. De un daño que puede salvar de forma normal. Y esta vez sería con mis 3 dados a 5 más. Pues vamos a ver qué pasa. Pues ahí. Te salvas, pues muy nada, bien. Que los dos están hechos de acero de Zeon. Y están ahí aguantando. Seguimos. Ya este va a moverse 2 y otros 2 para girarse. Básicamente recordamos también que le había dado penetrante porque claro. Tiene bastante mala idea. Y voy a disparar a este de aquí. Que estoy. Me gustaría estar a más de 24 porque te tiro el cañón de 240 milímetros. Uh-huh. Si te pones en la cabeza, se ve que aunque pase por la peana de aquí, pero no obstruye la línea de visión, no, así que estarías expuesto en el disparo. Pues tengo. 2 dados de puntería, 4, penetrante, 4 más, venga, vamos. Pues un 2 y un 2. Pues nada. Bien, un 4 en total. Pues aunque tenía muy mala idea, lo que tenía era muy mala puntería. Es que es el nuevo. Y última opción, a ver si hacemos heridas, que no es el turno mejor de disparo, voy a cambiarme... Arma de combate cuerpo a cuerpo, suelto la escopeta y digo, ¡déjame solo! Y voy a hacer una carga, que son 8, y por 8 me vengo hasta aquí, ¿verdad? Correcto. ¿Está a 6 de centro a centro? Sí. Si ese es el caso, entonces están en rango de combate cuerpo a cuerpo. ¡Bofetones! Muy bien. Dos cosas. El Gundam, en este caso, tiene un arma preparada, el Beam Saber, pero además también tiene... armas, que en este caso son las Vulcan Guns, que pueden utilizar a point blank. O sea que primero él tendrá que decidir con qué arma ataca. Posiblemente la decisión sea obvia, pero... Yo voy a esperar con el sable, ya que me lo he cogido, pues voy a disparar con él. Hay que ver quién ataca primero, ¿no? Claro. Lo primero que habría que ver es quién ataca primero. Lo que pasa es que el Dom de Rafa no tiene un arma preparada. Por lo tanto... Voy yo primero. Vas tú primero, o sea, ganas la iniciativa automáticamente. Si no, ¿cómo sería? Se sumaría la destreza más un dado de 6 y el ganador sería el que atacara primero. Otra cosa que tiene el cargar es que te permite repetir un dado de ataque fallido. Pues yo tiro 2 dados de ataque con una precisión de 3 más y críticos 4. Y... Muy bien, voy a repetir. Puedo repetir uno, ¿verdad? Porque correcto, estoy cargando. Porque has cargado. Bueno, pues mira, al menos te doy uno y es crítico. Vale, tiene el tag es penetrante, por lo tanto solamente podrías defenderlo a 6. Igual que si fuera que hemos visto antes con las armas de combate. Uh-huh. Vale, entonces yo usaría mis 3 dados, ¿no? De defensa. Y usaría uno del... No, estos no tienen escudo. Estaba yo aquí. No, los dos son muy rápidos, pero no tienen escudo. Vale, pues iría a 6 entonces, ¿no? Con tus 3 dados con de armadura. Y ahí estoy. Bueno, pues claramente Rafa está hoy en racha y básicamente esto sería ahora el turno de Rafa de devolverle con las armas que tiene. Solamente tienes ahora mismo el puño. Tengo el puño. Por lo tanto, como Rafa no tiene ningún arma de cuerpo, solamente se puede defender con sus puños, que básicamente desarmado es un dado... A 5 y 6 sería un crítico. Pues nada. No das, pues ya está. ¿Qué sucede ahora?
Generalmente en un empate las dos unidades se verían obligadas a retroceder su movimiento, básicamente hacia atrás todo lo que puedan, hasta que chocaran con algo que fuera de al menos el 50% de su altura. Pero como el líder de BIOS tiene la habilidad de Galante, que básicamente hace que en combate cuerpo a cuerpo los otros se tengan que retirar, él no se retira nunca, a no ser que pelee contra otro Galante, pues el móvil suit de Rafa tiene que retroceder 5 pulgadas, alejándose de su oponente todo lo que pueda. Vamos a ver. Vale. Pues vamos a ver. Que serían 5 pulgadas aquí aproximadamente. Pues ahí se quedaría. Y nada, pues la verdad es que está siendo un turno brillante de las fuerzas de la Federación Terrestre. Pues turno 3 del Principado. Y vamos a ganar primero puntos. A asignar puntos de mando, o sea, a tener puntos de mando, que son 3, porque sí, sigues teniendo el comandante vivo, que es 1, tu comandante el líder, por lo tanto son 2, y como tiene, va en una armadura de mando, pues se lleva 3. Vale, pues se nos ha puesto un poquito la cosa interesante, ¿vale? Ahí está ese heroico Dom que ha aguantado. Y vamos entonces a hacer primero puntos de mando. Vamos a darle a esos dos Dom otra vez el penetrante, gastando 2 puntos. No me lo esperaba. Yo tampoco. E incluso a este que ya ha activado, pues también le puedo dar el penetrante para... Ahora que se ha recuperado. Se beneficia del escudo, aunque sí, ahí se puede beneficiar del escudo, pues le metemos también el penetrante aquí. Sí, porque recordemos que ahora la verdad es que el líder de BIOS se puede meter en un tremendo problema, porque si esos Dom le pillaran por fuera de su rango de visión, básicamente le flanquearan, aparte de repetir un dado para impactar, no puede utilizar el escudo para defenderse. Por lo tanto, pueden hacerle tremendo destrozo. Pues vamos a mover el primer Dom, ¿vale? Que están ahí heroicos. Pueden mover hasta 10. Vas a tener, o sea, pues... Por lo cual, me puedo poner ahí para beneficiarme del flanquete. Y 2 para, entiendo... Y 2 para girar. Para girar. Y vamos entonces a disparar al Gundam. Bueno, pues ¿vale? esa ha sido su primera acción. Recordemos que le había dado penetrante. No sí, sé se lo ha puesto ahí en el este. Se lo ponemos para que lo vea la gente, ¿vale? En casa. Y entonces ahora voy a utilizar un arma de un solo uso que llevan los Dom, que es el Stun Faust. Es un arma explosiva, ¿vale? Que tiene penetrante. Es un dado a 3 o más. Y 5 críticos. Básicamente es un misilaco, como la copa de un pino, de un solo uso, como si fuera un Panzerfaust alemán de la Segunda Guerra Mundial, y que se lo va a comer el Gundam por el flanco. Y puede repetir. Y además, puede repetir. Porque es el flanco. Venga, tira. Pues vamos a ello. A 3 o más. Más, has dicho 5 más. Pues bueno, es, igual, un 6. Bueno, es un crítico. Es un 6. No solamente es un crítico, sino que como es penetrante, no se puede bloquear. Por lo tanto, así, para empezar, 5 de daño. El Gundam se va a comer 4 de daño. Se hace 6. Se va a comer 4 de daño que no puede bloquear de ninguna manera. Y además, como ha sacado más de un crítico, Tiro en la tabla. Tiene que tirar en la tabla, Rafa. Vamos a ver qué le hace el crítico. Un dado de 6. 1. Un 1. Y con un 1. Espérate, esto los críticos. Nivel 1. Daño en la pierna, nivel 1. ¿Qué me pasa? Que el terreno normal está tratado como terreno difícil cuando hagas acciones. Básicamente bien. Que te vas a mover la mitad. Poquísimo, muy bien. O sea, es lo que hay. Y bueno, oye, podría haber sido... Podría haber sido bastante peor. Ahora bien, antes se nos olvidó con uno de los Gun Cannons, pero cuando recibes un crítico, tienes que hacer una tirada de moral. Venga, tiro mi moral. Solamente es un chequeo por turno, pero ahora hay que hacerlo. Vale, paso. Bueno, este Gundam tiene más moral que el Alcoyano, aunque tenga la pata colgando. Y este recibe daño, ¿no? Correcto. Ahora recibe daño. ¿Por qué? Porque es que el Sturmfaust es explosivo.
serían, está menos de, está menos de 6, por lo tanto son 2 de daño automático, pero que se, te salvas con tu armadura. Mi armadura normal, que son 4 años, a 3 más. Por los pelos, pero mira, me salvo por los pelos. Pues efectivamente. Por los pelos. Pero por los pelos, ¿eh? No, por, nunca los pelos, mejor por los pelos del cañón. Venga, y el otro, vamos con el segundo. Menos mal que el Guntank es un bicho acorazadísimo, porque si no... Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Hemos movido, ya está calculado, hemos movido hasta aquí 8, giramos 2 y le vamos a meter otro tiro, ¿no? A ese. Vamos pues a intentarlo. Venga. Por cierto, Rafa lo está haciendo bien tácticamente porque así no, o sea, no se da cobertura el uno al otro. Aquí tú puedes mover a través de tus miniaturas, puedes disparar a través de ellas también, pero le das cobertura al otro. Y si fallara, le podrías enchufar. Por lo tanto, ya veis que el mover uno antes que el otro también tiene su, su porqué. Pues venga, tira otra vez lo mismo. Vamos a tirar otra vez lo mismo. Un dado a 5, has dicho, ¿no? Sería, no, sería 3 o más, 5 críticos. Ah, vale. Pues tiro, un 2, este falla. Pero puedes repetirlo. Pero puedo repetirlo. Porque es un ataque por el flanco. Por un flanco. Pues tiro, un 3, que ahora sí doy, esta es normal. Pero sin penetración, es importante, porque recordemos otra vez que lo, las armas penetrantes solamente lo son en impactos de 4 más. Yo tiraría mi armadura de 4 a 3 más, pero como estamos en terreno abierto, tiro 3 a 3 más. Correcto. Y... Bueno, ahora sí, me salgo, bien, vale. Pasa. Pero... ¿Tengo que tirar este? Efectivamente, o sea, el impacto de explosivo. Tengo que tirar este 4 a 3 más, este normal. Bien, vale, me he salvado, bien. Bueno, vale. aún así tienes una pata que... Sí, está mal día, sujeta mal. Solamente por los cables. A ver, el Sturmfaust este que he usado que contra el Gundam solo es de un solo uso, por lo cual ya se considera que no puedo utilizar más esa arma en lo que queda de partida. Bueno, pues te voy a disparar con el Zaku. Muy bien. Vale, estoy en rango de 24, de centro a centro, ¿vale? 20. Y yo sí le daría cobertura a Rafa porque yo creo que está cubierto más, al menos un tercio. Vale. Quiero decir, no cobertura, sino que no estés después. No estés correcto. Pues voy a 4, siendo 6 un crítico. Pues doy 1. Vale, que es este penetrante. Es penetrante, sí, lo tendrás que salvar a 6s. Lo tengo que salvar a 6s. ¿Cuánto daño hace? 2. 2. Se me va a romper el escudo igual. Así que no me voy a romper el escudo. Vale. Y en vez de 2 daños, me hace un daño solo. Me quedo sin escudo, pero ya se me iba a romper igual. Hiciese lo que hiciese. Bios hubiera podido intentar salvar a 6s, repitiendo lo verdadero del escudo, porque el Solid Defense. Pero es cierto que pase lo que pase, el escudo se lo iba a reventar y si hubiera fallado se hubiera llevado 2. Así que ha decidido ser conservador, sí. Y básicamente solamente comerse un punto de daño más. Vamos a activar el otro Doom, ¿vale? Voy a gastar 2 para girar. Vamos a mover 6 pulgadas, que serían 8, y 2 para girar. Y básicamente para intentar pillar expuesto a algún daño. Correcto. Y vamos a utilizar el Sturmfaust que queda todavía en... Si Bios tuviese escudo, podría utilizarlo porque le viene por delante, pero... Pero no. O sea, no lo habíamos marcado antes, pero se lo vamos a marcar ahora. Mira, se me ha roto. ¿Qué me había pasado? Bueno, pues entonces iría a 3s y siendo crítico 5. Bueno. Vale, pues tiro un 5, que es un crítico. ¿Vas a intentar salvarme? Básicamente con 3 dados. No, con 4, ¿no? Porque tengo 4. Pero no habíamos dicho que te veías puesto. Ah, estás puesto, vale. Pues nada, recibo el daño que tenga que recibir con pues todos estos doses. 4 de daño. Le queda un punto. No, mira, 2 puntos. Un punto, es verdad. Un punto. Porque antes te decidiste comer en la ráfaga de tiro de Zaku. ¿Qué sucede cuando a un móvil sub le queda un punto? Tiene que hacer una tirada de moral, porque las cosas se están poniendo bastante fastidiadas. Y me voy. Bueno, no, baja Wavering, ¿no? Baja Wavering, lo cual es bastante normal, porque recordemos que la tirada serían 2 dados de 6, más la integridad restante, en este caso es 1, y bueno, y ahora ya... tirar el crítico también, ¿no? ¿Le has hecho crítico? ¿Y a 5 más? Ah, pues tira. Pues tira.
Ya no tendría que tirar otra vez moral por el crítico, porque lo has hecho antes. Pues vamos a ver qué le hacemos. Pero vamos a ver qué te sucede. Un 4, que es en el brazo. Dañado. Pues si mis armas pasan a ser 5. Efectivamente, todas las armas pasan a ser, que sean empuñadas, como es el rifle o la espada, pasan a ser a 5. El líder, como ha dicho que está todo muy bien, ya está todo prácticamente decidido, ha dicho, pues yo me voy a ir a un rincón y voy a ponerme al día en Instagram. Básicamente va a hacer un avance negativo. Un avance hacia atrás. Para intentar evitar algún canon ese que estaba allí al fondo del, del pasillo. pensando en su propio bienestar. Sí. Vamos al último turno. Gano mis dos últimos puntos de comando por los pelos, porque... O sea, el turno siguiente no sabremos lo que hubiera pasado. Y voy a dar, me lo voy a gastar los dos y le voy a dar penetrante tanto al Guntank como al Gundam. Que bueno, el Gundam no sé si va a disparar mucho porque va a 5, pero bueno, algo tiene que hacer antes de morir porque no parece que le quede. Va a 5 sus armas empuñadas, pero sí, empuñadas, es verdad, es cierto. Si, si en algún caso decidiera utilizar los Vulcan de la cabeza, que son montados, pues esos no se verían afectados. Pues venga, vamos al lío. Vamos a ver este Guntank. Vamos a ver si nos sale esta vez mejor. Que recordemos que la torreta estaba apuntando hacia allá. Va a disparar a estos tres, a este de aquí. Son 3 dados, a 5 más. Y crítico 6 es, y ahora es penetrante. Y a 3 más, pues mira, he dicho a 5 más. Mi cachis de los mengues, no te ha dado ninguno. Es a 5 más, sí, es a 5 más. He fallado los 3. Sí, es lo que hay. Porque hubiera sido penetrante, o sea, hubiera sido penetrante, o sea, todos bueno, ellos. 3-4. Bueno. Y con el que me queda, voy a intentar hacer un disparo. A este de aquí que se había ido, que hemos estado midiendo y está dentro del arco de la torreta, es indirecto. Recordemos cómo no se ha movido, puede hacerlo, está en el arco, que lo hemos comprobado, desgraciadamente para Rafa. Sí. Y sí, sí. Y básicamente, pues... A 3 más, un disparo a 3 más, críticos a 5 más, pero es penetrante. Y con un 6... con un 6 no lo puedes bloquear, da igual. Y te hace 3 daños. Pues se queda a... 1. A 1. Ah, bueno, pues vamos a hacer el chequeo de moral de Rafa. Bueno, pues vamos a efectuar el chequeo de moral. Como me queda un punto de vida, necesito un 11. Y además ya está en wavering, o sea que si bajara un nivel, básicamente lo que haría sería salir por puertas. Bueno, pues vamos a ver qué sale. Pues un 10, casi. Y un 11, casi se lo ha pensado hasta el último momento. Lo ha pensado hasta el último momento. Pero le vamos a poner una R de routing, porque en el siguiente turno... básicamente va a utilizar la mejor discreción del valor, que es irse hacia su zona de despliegue. De despliegue. Y además, como está en estado routing, ninguno de los mobile suits restantes de Zion se van a beneficiar de la habilidad de si les ve pasar automáticamente el chequeo de moral. Así que básicamente cada cual lo suyo y sálvase quien pueda. Pues venga, vamos a ver, con este recargo. Primera acción rápida para recargar. Y segunda acción rápida, disparar mi cañón de 240 milímetros a este de aquí. Que básicamente sigue estando expuesto porque parece ser el objetivo favorito de ese Gun Cannon. O sea, sí. Un dado a 3 más. Esto ya lo hemos visto en el episodio anterior y vuelve a ser lo mismo. Y otro 2, pues otro, continuamos. Y como no tiene a nadie a 6, pues verdaderamente bombardea todo eso, pero no le sirve de nada. Y nada, le volveríamos a poner la de arma descargada, pero bueno, ya poca influencia va a tener. Y yo creo que deberías de tener unas palabras con hay que hablar con el que ha puesto la puntería, ¿eh? Esto lo manejan Stormtroopers. Vamos al lío. Pues mira, este va a disparar aquí. El cañón de 60 milímetros, 3 dados a 5 más. Básicamente el Vulcan de la cabeza, que no, como lo tiene montado, pues... Bueno. Pues mira, te da 1, que es penetrante, y solamente a 6 es... el arma en sí no es penetrante, es que recordemos que... Que me puse penetrante. Que sí. Se puso penetrante. Pero pues solamente a 6 es con 2 dados, porque estoy expuesto. Venga, y si no, pues te llevas un dañito. Pues no. Venga, vamos allá. Pues... Segunda acción. Me voy a girar y a declarar carga ahí, pero como estoy así tembloroso... Dubitativo. Dubitativo, tiro un dado.
Y tengo que sacar 4, 5, 6, ¿verdad? A ver qué pasa. Básicamente, si sacas de 1 a 3, no cargas porque no te ves con fuerzas. No quiero mirar. Y se fallaría. ¡Ey! Vale. Cargo. Decides que cargas. Esta vez vas a cargar, venga, venga. Y venimos para acá. Recordemos que el rango de combate son de 6 a 6, 6 jugadas de centro a centro. Y ahora tú podrías, con este, moverte porque... Pues me voy a mover. Reposicionarte tu movimiento alejándote de mí, o sea, de quedarte más lejos. La carga traba el objetivo, pero cualquier otra unidad que estuviera en combate cuerpo a cuerpo puede decidir hacer un fallback gratuito, que básicamente es un movimiento alejándose del atacante en este caso. Pues te mueves todo lo que necesites. Que me voy a mover hacia allá 5. Básicamente dices que viene el coco. Que viene el coco y me quedo ahí de momento. Y te quedas ahí. Y ahora, pues el ataque, que volvemos a repetir, se tiraría iniciativas, pero como el Gundam tiene un arma preparada y el Dom no. Pero pues voy a 5 más porque estoy herido. Uh-huh. Y con un 6. Pues bueno, con un 6 me haces daño directamente porque es un crítico. No, vamos a ver, el arma de un Beastsaber es penetrante, así que un 6 es imbloqueable, es lo que tiene. Y hace daño 5. Un Gundam muy enfadado. Y hace daño 5, así que ese se va. Y básicamente parte en 2 al Dom de arriba a abajo y lo estroncia. Tengo que chequear, ¿verdad? Para ver si recuperas. Recupero. Que con 8, no. Tendría que sacar un 12. O sea que... Tendrías que haber sacado un 11, pero como no lo ha sacado, pues... Y ahora el problema es que está muerto gente. Y ahora vamos a ver los que ven al Dom partido por la mitad, que este? Básicamente es este, el Zaku y el... Y el Braku. Y el otro Dom. No, hemos comprobado y no lo ve el líder, aunque el líder ya está huyendo. El líder ya se va. Pero recordemos, el líder está huyendo, por lo tanto... tienen que chequear cada uno independientemente. Así que vamos con el Zaku. El Zaku. 5. Que tiene... Está entero. Está entero. Y tiene... Cuatro, el Zaku, 4. ¿No? 4. Pues, necesito un 8. Un 8 en doblado de 6. Pues no. Con un doble 1, claramente. Creo que no. El Zaku decide que hay que irse. Como he fallado de forma estrepitosa, le ponemos aquí el wavering, ¿vale? Para que ya se retire también. A ver, ese Dom que tenemos ahí, que también ha visto a Gundam partir por la mitad a su hermano. Ese tiene 5. 5 y... 6. 11. Así bien. Que nada, otro que dice, ¿por qué has matado a mi hermano? Y aquel, que también diría, este también está entero. 5, pues ese se queda. Este se queda. Como un valiente. Lo que tenía que sacar tu campeón. Pero bueno, o sea... parece que aunque haya sido en las postrimerías de la partida, el Gundam ha demostrado por qué es tan terrible. Y queda este que va a disparar con su Machine Gun. Va a hacer el primer disparo. 2 dados a 4 más. Y repite un dado porque le pilla por el flanco. Repite este que he fallado. No sé qué ha salido. Un 2. Nada, uno que te he dado. Vale. Sálvate. Con 2 dados, porque estoy expuesto. Correcto. En vez de 1, 2, 3, iría 5. Venga. Pues 4 y una 5, no me salen. Pues 2 dados, 2 daños dos que daños, sufres. Y, vale. O sea que te quedan 3, lo marcamos con un dadete. Y utilizo otra vez esto para volver a disparar. Y claro, como el matching gun no es quick reload, puede volver a hacerlo. Te das uno que te da... Uno que espera, que puedo repetir. Que puedes repetir uno por pillar. Nada, te da uno. Vale, y yo vuelvo otra vez. Como estoy expuesto, en vez de mis 3 dados habituales, son 2. A 5. Pues otros maravillosos. Repite, si es de 1. Pero bueno, que. ¿Cuánto vale una 5? Otros 2 daños se quedarían. O sea, le queda uno. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por cierto, ¿era crítico alguno de ellos? No, porque mi crítico es a 6. Es a 6, bueno. Pues va a chequear igualmente porque le queda un punto de integridad. Pues ahora a 11 voy a perder por integridades. No, porque. A 11 tiro. Y nada. Y te vas pues, a. No, por lo tanto, le cambiamos al estado de Weed porque se ha retirado del combate y resulta que le han disparado por la espalda, se le han dejado literalmente como un colador. ¿Y tu turno, Rafa? Sí, ¿qué turno? Si yo ya me voy. Vale, la fase de mando es súper rápida porque tengo al jefe en router, creo que es, está en huida. Entonces, no genero puntos de mando. No genera puntos de mando este turno, así que nada. Vamos entonces a tirar un dado a ver qué hace, porque con un 1 a 3 directamente me inicia la huida.
o forzosamente se vería obligado a irse hacia la, a su lado de despliegue a su máxima velocidad. Y con 4, 5, 6, pues tendría el... actuaría con la, normalmente con las actuaciones, o sea, con las restricciones de wavering. O sea, si quisiera cargar, también tendría que volver a tirar. Pues tiro con un 2. Pues básicamente, corre, Forrest, corre. Sería mi movimiento normal de 5, ¿no? No, tu máxima velocidad. O sea, básicamente un boost. Boost, que son 10. Hacia el borde de tu mesa. Aquí y... No. La mismo, o sea... Encaramiento igual. El encaramiento es el mismo, porque recordemos que hacer el boost te fuerza a estar en el mismo encaramiento, pero es tu máximo movimiento hacia el borde de tu mesa. Pues vamos a disparar. Primer lugar. Recordemos, todas las otras unidades de Sion están wavering, o sea que si quisieran cargar a alguien tendrían que hacer un chequeo, pero disparar pueden. Vale, cargar no voy a cargar. Vamos a empezar con este que está por la espalda. Ahí. El Dom. El Dom, ¿vale? Con la espalda, y además yo tengo un dado menos. Dos dados, 4 y a 6 es crítico. Muy bien, pues, repitiendo uno, ¿verdad? Repitiendo uno, claro. Correcto, porque te pilla por... Es una daga, por ejemplo. Pues, sí, sí. Venga, pues tiro, a ver qué sale. Pues te doy 2. Vale, me salgo normal, ¿no? ¿Quieres repetir alguno buscando el crítico? No, déjalo. Me salgo normal, son 4 dados. No, 3 dados. 3 dados, eso, 3. ¡Oh! Pues muere este, y ya con este, cuando ya ha muerto la partida... Va para ti, Rafa, porque te llevas, o sea, 800 puntazos. Claramente, Sion sabe por dónde atacar, que siempre por... Claro, hasta... Y venga, sigue, ¿qué hago más? Pues... Me va a dar igual, ese voy a disparar ahí, a ver qué hace. Venga. Pues voy a disparar al... A Torretín. Bueno, antes de nada, voy a tirar a ver si quieren seguir jugando. Sí, porque tienen que ver el... Vamos a ver... Este pasaría a ser en estado wavering. Este de aquí, uh-huh. Vamos a ver. 7 y. Sí, este sí que se queda 7, 14. Uh-huh. Vamos a poner este wavering. Y al que estaba ya wavering, vamos a ver qué le pasa. Porque lo mismo dice. Lo mismo dice que para qué. Vamos allá, venga. Venga, vamos a tirar. Que además he descargado, pues me va. Pues 7 y 6, 13, se queda. Se queda, pero bueno. Mal. Pues nada, ahora sí, ahora ya sí, puedes seguir cebándote. Vamos a disparar. ¿Con quién? ¿Allí? Con este. A Guntan. Vale. Pues nada. ¿Vale? Te dan los dos. Vale. Con un dado menos, acordemos. Sí, me salvo de los dos. Pero básicamente te salvo de los dos porque disparar a Guntan sin una armadura, sin algo con penetración es bastante difícil. Y el Zaku va a empezar el duelo. Ha dicho, voy a dispararte yo también a ver qué pasa. Venga, ¿qué pasa? El Zaku, que ha sobrevivido contra todo pronóstico. Contra todos los cañones, pero y bueno. Y voy a disparar. Estoy en justo a 24 y él no tiene expuesto por la... Porque está justo detrás del bosque. Venga, por el bosquecillo. Son 2 dados a 4, siendo 6 un crítico. Pues ya está, un 4 en total, pues fallo. Un segundo disparo, cual, si quieres. Ya está. Y voy a hacer un segundo disparo, porque puedo disparar otra vez. 1. Vale, yo 3 a 4 me salvo. Pues esto se quedó bastante. Y con esto terminamos la partida. Tú me has destruido 800 puntos del Gundam y 380 de esto. O sea, 1180 puntos se llevan los traidores. Tú me has matado. Poquita cosa, te he matado poquito. Te he dejado ahí al líder casi, pero no ha sido suficiente. A un Dom lo ha partido por la mitad y a otro Faku también. Pero no es suficiente. Muy lejos de los 1100. No llegaré ni a 500, ¿no? El Faku son 245. ¿Y el otro? Y el Dom normal son 340. Pues como nada, como con decíamos, 585 me parece que la victoria es para los... En la retirada, la victoria le corresponde al comandante de Zeon. Pues nada. Que, bueno, la verdad es que esto no se parecía mucho a la serie, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que cambiar de vez en cuando para que no se habitúe la gente a lo mismo. Victoria para el Principado de Zeon. ¡Vamos!
y de derrota terrible de la federación. Lo bueno de esto es que como es un juego donde hay fans de los dos lados y en cada una de las 50 series los malos son unos y luego los buenos son otros, seguro que no habéis... solamente habréis defraudado posiblemente a la mitad de los televidentes. Ah, no, mismo, no pasa nada. Es algo que estaba aceptado, salvo que empatásemos. Viendo esto, lo mismo hay algunos que se pasan hacia los teonitas. ¿Por qué? No sé. Bueno, el juego bastante más fácil de lo que puede parecer, la mecánica básica, que es un poco lo que hemos mostrado, ¿no? A mí personalmente lo de los puntos de mando me ha gustado bastante, el tener que generar puntos, puedes utilizar y distribuir para hacer cosas, que a mí personalmente me ha ayudado. O sea, es que yo creo que tiene como diversas capas de dificultad. De las mecánicas básicas ya he visto, Miguel, que se pillan relativamente rápido, al segundo turno ya, sí. Ya va jugando, además la fase de la secuencia del turno es bastante lineal. Sí. Pero cuando ya entras en cómo me gasto los puntos de mando, o qué unidad muevo primero, o cómo me flanqueo a esta unidad que es tan dura para intentar bajármela a base de concentrar fuego... pues ya vemos que hay más y solamente hemos utilizado mobile suits, pero primero hay más unidades, hay aviones, hay tanques, hay infantería, pero también además se puede jugar en el espacio, en otros tipos de entornos con fenómenos atmosféricos. O sea, hay una barbaridad de cosas que se pueden llegar a hacer con este juego. Pues y ya, bueno, ya se podrá ir explorando, pero ya se va a explorar poco a poco. Yo creo que esto, la verdad es que es un juego que se presta mucho a que te lo expliquen. Cuando te lo explican, ves que la mecánica es sencilla. Entonces, bueno, ahí tenéis un inicio de cómo son las mecánicas. Lo hemos intentado explicar, sobre todo Luis, que es el experto, ¿eh? Que es el fan total y absoluto de Gundam. Y a nosotros que nos gustan estos juegos. Nosotros que nos gustan los juegos, punto. Ahí lo podemos dejar. Pues digo que esto lo hemos intentado explicar, que se entendiese lo máximo posible. Si queréis saber más, pues siempre podéis hacer alguna pregunta en los comentarios de manera concreta. Nuestros Patreons, como nuestros Patreons tienen nuestro grupo de WhatsApp, pues ellos, vosotros mismos que tenéis la posibilidad, preguntarnos directamente y ahí... Y los que no, pues siempre nos podéis mandar un email al email del canal o en los comentarios. Pues nosotros ya sabéis que solamente contestamos si es una pregunta directa, pero si nos la hacéis, las contestamos siempre. Y yo creo que me voy a ir a casa a lamberme las heridas, a resarcirme de esto y ya veremos qué pasa el próximo día. Te recomiendo que te veas la primera serie de Gundam, que además luego la hicieron en tres películas, bastante condensadita. Siempre un punto del principio. Lo que pasa es que una vez que la veáis no hay vuelta atrás, os lo puedo decir. Yo primero me voy a casa que me den un abrazo, porque no voy a andar, pero otra cosa. Pues nada, nos vemos aquí. ¡Patentrix!